alcohol no acabe la fiesta. La red asistencial se ha descentralizado en los últimos años, adaptándose a las demandas de todas las adicciones, y ha establecido como objetivo prioritario la normalización social del drogodependiente. Para ello dispone de diversos recursos y actuaciones en distintos niveles, como la desintoxicación o la deshabituación en unidades de desintoxicación hospitalaria y comunidades terapéuticas. Para quienes no desean o no pueden abandonar el consumo, ofrece recursos y programas de apoyo como los centros de encuentro y acogida. Contemplan estrategias de reducción de riesgos y daños para paliar las consecuencias del consumo de drogas. Los servicios que nosotros prestamos están encaminados principalmente a mejorar la calidad de vida. ¿Mediante qué? Mediante el aspecto sanitario, el aspecto higiénico y la alimentación, así como poco a poco ya ir modificando pues hábitos adquiridos, ¿no? Mediante y creando ciertas habilidades sociales y despertando ciertas inquietudes. Es primero en la provincia de Cádiz y es de carácter público enteramente, es una gestión del ayuntamiento de la línea. Tenemos servicio de ducha, servicio de lavandería, servicio de comedor con comida y cena, sala de descanso y el servicio de enfermería. El servicio de enfermería, digamos que lo que nosotros hacemos es, tenemos un médico que atiende, que hace intervenciones inmediatas. Cuando ya es algo más complicado, pues se deriva evidentemente al centro de salud, al hospital, y pequeñas curas, además de dispensar el metadona. Los monitores nos llevan al cine, nos llevan a la playa, nos llevan a todos lados. Se portan muy bien con nosotros. Nos dan un punto de apoyo muy bien, muy bueno. Aquí estamos como hermanos. Ellos nos quieren, nos apoyan. Yo vine aquí y vine con la moral baja, muy baja. Y ellos me levantaron. En los últimos años, la oferta asistencial en la comunidad andaluza se ha visto incrementada de forma notable. Las unidades de desintoxicación hospitalarias están integradas en hospitales. Tienen la función de realizar desintoxicaciones en régimen de internado y ofrecer asistencia sanitaria y terapéutica al drogodependiente. Del mismo modo, y también de carácter residencial, las comunidades terapéuticas forman parte de los recursos orientados a la deshabituación de la conducta adictiva. La ODH, como tú dices, es una unidad de desintoxicación hospitalaria. Un centro, un departamento dentro del ámbito hospitalario, en este caso en concreto dentro del Hospital Punta Europa, y donde se lleva a cabo la desintoxicación únicamente en régimen de internamiento, o sea, estando ingresado, el paciente está ingresado, y únicamente se lleva a cabo la desintoxicación, lo que vulgarmente conoceríamos como pasar el mono. Sobre todo vienen de heroína y cocaína, vienen pacientes de programas de metadona, o bien para desintoxicarse de la metadona, o bien para reducir la dosis, vienen para desintoxicación de benzodiazepines y también para desintoxicación de alcohol. El tratamiento básico es un tratamiento farmacológico. Están en unas estancias relativamente cortas, bueno, aproximadamente de entre 10 días, un mes. Mi relación con los compañeros es buena, vamos. A no ser que entre una vejilla negra, que siempre las hay, pero vamos, que es buena. Aquí se está muy bien, muy tranquilo. Si hay buen compañerismo, se está muy bien, aunque no me gusta todo. Nada, es que lo azotea todo. Un paciente sale de aquí, pero sale muy bien desintoxicado en el momento. Pero claro, tiene una serie de sintomatología y otras características que necesitan mucho tiempo. No se puede dejar un toxicómano, nunca va a dejar de estar toxicómano por estar 15 días, ni mucho menos. La verdad es que es muy durísimo el abandono totalmente de las drogas, porque lleva consigo no solamente la dependencia física, sino tremendo la dependencia psíquica. Un toxicómano debería cambiar muchas veces, por supuesto, todas las amistades, hasta el lugar de donde vive. Me quiero ir a Tenerife, no más sabe. Tengo allí ya un trabajo, ¿viste? Y hacer mi vida nueva. Quitarme de aquí de Sevilla y de las amistades antiguas. Algunos de aquí pasan a comunidades terapéuticas, donde van a seguir desarrollando toda una terapia mucho más intensa, ¿no? Y van a estar pues ingresados durante 6 meses, 9 meses en la comunidad terapéutica.
Otros pues pueden pasar a pisos de reinserción, pueden pasar a todos los recursos que hay en la red de droga de Andalucía, ¿no? Pues en este momento hay 17 comunidades, hay 9 comunidades terapéuticas públicas y 8 concertadas. Las 9 comunidades públicas, pues 5 de ellas pertenecen a la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias, 2 son de la Junta de Andalucía y 2 son de ayuntamientos, pertenecen a ayuntamientos, y las otras 7 son concertadas con entidades privadas. En total son 370 plazas las que hay en este momento disponibles. Todas las comunidades terapéuticas tienen el mismo programa homologado y consensuado de actuación. Es decir, tanto las públicas como las privadas concertadas tienen un programa de mínimos en el cual se especifican cuáles son los criterios de acceso, los objetivos, la metodología, las actividades, los criterios para el sistema de información, de tal manera que cualquier ciudadano de Andalucía acceda a la comunidad terapéutica que acceda, va a tener los mismos servicios. Mira, lo principal que trabajamos es que recuperen hábitos tanto de higiene como de alimentación, un horario en cuanto al trabajo, la responsabilidad que tienen que tener en las distintas facetas que aquí, los distintos trabajos que se le ofrecen. Hacen trabajo en cocina, hacen trabajo en lavandería, trabajo en limpieza de la casa. Aquí aprenden a convivir y a empezar a respetarse uno a otro. Se hace bastante hincapié en la tolerancia, en el respeto, en la convivencia y en la responsabilidad. Hacemos más o menos igual que en la calle, ¿no? Hay unos sectores, ¿no? Un sector de cocina, un sector de limpieza, sector de obra, con el fin de que te sirva para que cuando tú estés en la calle lleve más o menos una vida normal y corriente, ¿no? Y a partir de las 4, 4:30 es tiempo libre, ¿no? Bien tienes piscina, bien tienes gimnasio, bien tienes un taller de cerámica. A las 7 hay un grupo que se llama el grupo temático, que bueno, es más o menos una reunión de toda la casa, ¿no? De todos los residentes, donde pues se hacen intervenciones, ¿no? Por parte de nosotros, de los residentes. Y vamos, el terapeuta pone una pregunta y hablamos sobre ese tema. La proporción de mujeres consumidoras está de 4-1, o sea, de cada 5, 4 son hombres y 1 es mujer. La mujer parece ser que tiene más recursos en la calle para sobrevivir. Y de hecho, cuando decide quitarse, lo consigue mejor sola que los hombres. El hecho de que nosotros hayamos llegado a tener, durante mucho tiempo ha sido la única comunidad femenina que había en Andalucía, hasta hace poco, creo que un año o año y medio, que ha abierto la comunidad de Mijas, de La Fada. Esta ha sido la única comunidad en Andalucía femenina y una de las dos únicas que había en España exclusivamente femenina. La mayoría tienen parejas consumidoras y entonces esto es un aspecto en contra de su recuperación, porque muchas veces tienen que decidir si continuar con esa pareja o dejar de consumir, ¿no? Entonces eso afecta negativamente en el tratamiento. Y después también está el aspecto de los hijos y el dolor que sienten por no haber sido unas buenas madres, ¿no? Pues este centro no tiene barreras, no tiene puertas, no tiene vallas, y eso ayuda a que la persona cuando ingresa en este centro pues vea realmente que, bueno, pues que, no es, que está en un sitio que no es la cárcel y que no es una clínica pues con 4 paredes y una habitación, ¿no? Sino que aquí el ambiente ayuda bastante a que la gente empiece a normalizar ciertos hábitos. En la calle es muy difícil quitarse y nosotros somos personas que tenemos ya unas costumbres muy arraigadas ya de muchos años, porque yo empecé con esto con 11 o 12 años y es muy difícil por ti solo salir de esto. Necesitas mucha ayuda y sobre todo aquí hay un equipo muy bueno, ¿no? de psicólogos, terapeutas, médicos, y necesitas esa ayuda, aparte de la de tu familia y de las personas, de amistades y demás, ¿no? Que el alcohol no acabe la fiesta.